no hay necesidad de un hospital especial específicamente diseñado para el coronavirus. Como lo hemos venido comentando desde hace dos meses y lo hacemos ahora de manera dos veces al día, no se necesitan hospitales especiales. Esta es una infección respiratoria, como existen más de 300 infecciones por virus que pueden causar este tipo de condiciones. Es muy semejante a la influenza estacional. Seguimos en la temporada de influenza estacional. Se va a terminar más o menos a mitad de abril. Entonces, todos los hospitales que durante todos los días de esta temporada de influenza y que también durante todos los años atienden a personas con infecciones respiratorias graves, ya hemos especificado que la enorme mayoría, más del 90% de las personas con infección por coronavirus que desarrollen enfermedad van a tener una forma leve. No se necesita hospitalizar a nadie de esos 90%. Ahora, 10% sí podrían tener si tienen condiciones de salud adversas, tienen enfermedades crónicas, edad avanzada, etcétera, podrían complicarse y necesitar hospitalización en cualquier hospital que sea competente para manejar a personas en estado delicado. Los hospitales privados están obligados a proveer servicios de emergencia y estabilizar a los pacientes que pudieran estar en una condición crítica. Si no tienen las condiciones económicas o de aseguramiento para pagar, pueden transferirlos, pero en condiciones seguras. No es válido, y eso es penado por la ley, que quede muy claro, que se le niegue el servicio a alguien que esté en condición crítica. De cualquier enfermedad, puede ser de un accidente. Si alguien acude a un hospital o es llevado por una ambulancia a un hospital privado en México en condición crítica, hay una obligación, obviamente moral, ética, legal, de atender a la persona, pero además es una obligación legal estabilizarla y asegurar su traslado en condiciones apropiadas a una unidad de salud pública.